¡Llévenselos! ¿Están limpios, compita? ¡Limpios! No hay problema, Cash, todo bien. ¿Cómo quedamos? Venimos desarmados, Cash. ¿Está bien? Ahora espero que traigas con qué. Si me permites. No quiero pendejadas, Reyes, ¿eh? Calmado, Cash. Puedes probar la merca para que veas la calidad. ¿Satisfecho? Sí. Por eso no hay bronca. Es de que te me haces muy ojón pa' paloma, mi amigo. No te entiendo. Te hagas pendejo. Si sé que eres un pinche vendedor de barrio y ahora me sales con que tienes un chingo de merca que me la quieres vender. Tranquilo, todos tenemos derecho a crecer y pues a mí se me llegó mi turno. Quieto, cabrón. ¿Qué haces aquí? Pero, ¡muévete! Perdón, ¡muévete! Señor, mi general. ¡Quién oyes, cabrón! ¡Que te muevas! ¡Muévete, cabrón! ¡Rápido! ¡Muévete, quién oyes! ¡Muévete! Perdón. ¿Hacemos negocio, sí o no? Maldito, compa. Se ve que trae prisa. ¿Por qué? Esto es en caliente, mi amigo. Mira, cabrón, a mí no me haces pendejo. Dime quién es tu valedor y de dónde sacaste toda esta merca. A las vivas, mis cabrones. Llegaron los guachos. ¡Pariente! ¡Cayeron los guachos, cabrón! ¡Por la marca, güey! ¡Despállate la mano! ¡Muévete, colo chingada! ¡Muévete! 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 ¡Muévete!
¡Vete al piso, cabrón! ¡Al piso! ¡Muévete, muévete, güey! ¡Muévete! ¡Muévete, hijo de la chingada! ¡Muévete! ¡Córrele, cabrón! ¡Muévete, ya! ¡Muévete! ¡Tienen al teniente Guajardo! ¡Lleva! Teníamos todo bajo control tantos meses tras estos cabrones. ¡Y miren lo que pasa! Ese cabrón nunca se tragó la mentira, capitán. Parece que estaban enterados de todo el operativo. ¿Y la droga? Se le llevaron toda, capitán. No nomás se burlaron de nosotros, sino que también se robaron la droga. ¡Avísenlo a todos los puestos militares! ¡Ese cabrón cae! ¡Porque cae! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Tú no vas a reportar nada, Ponce. Pero diles que sí lo hiciste. Lo único que quería es volverle a ver la cara a ese cabrón. Y ya lo tengo ubicado. ¿Cómo ves al loco del cash? Está cabrón, fíjate que dejarse llegar tanto a los guachos, nada más para demostrar que es más pregón que ellos. Tiene muchos tamaños el güey. Sí, o tal vez te aprendió a ti. Un poquito más loco que cuando yo tenía su edad. ¿Qué onda anda estas horas? ¿Ya se reportó contigo? No, pero ya lo conoces. En las fiestas, con las viejas. Eso no está nada bien, ¿eh? Pues no. ¿Pero qué quieres que haga? No soy su padre para regañarlo. Ya está grandecito y sabe lo que hace. Pero eso sí, le encargo que se cuide, porque en este negocio llegan las sorpresas y no sabe uno de dónde. Con tanta vieja que anda. Hasta eso que las tiene bien controladitas. El pendejo el güey. Ay, te encargo una cosa, Montoya. Cuando lo veas, dile que quiero hablar con él. De acuerdo, Alfredo. Teníamos meses rastreando los movimientos de Francisco Gallardo. Y por un error se nos escapa de las manos. Nos costó mucho trabajo integrarnos entre la gente de él. Y mire lo que pasa, teniente. Pues entonces habrá que darle su crédito. ¿No lo creen, señores? Esto es cosa de nunca acabar. Y más cuando hay dinero para comprar voluntades. Estamos jodidos. Efectivamente, capitán. Siempre habrá dinero suficiente para corromper a cualquier ser humano. Capitán. Dígame, soldado. Será mejor que vengan a ver esto. Vamos. Por aquí. Es el teniente Guajardo, general. Señores. Para que se eduquen. Guachos. Estúpidos. Esto no se va a quedar así. Caballero, no está de más decirles que pueden contar conmigo para lo que sea. Ya sabemos, teniente. Bienvenido a la realidad. ¿Llegaron, ahijado? Oye, ¿cuántos gritos son esos? Sé que andan borrachos, mira qué cara traen. ¿Cómo creen nada de eso? ¿Qué dice, señor? ¿Cómo está? Mire, padrino,
Le salió el tiro por la culata a los cabrones. Ah, chingado, chingado. ¿Qué, no la crees? No. Y eso que esto nomás es la muestra, ¿eh? Traigo la camioneta llenísima de estas chingaderas. Bueno, pues habrá que darle las gracias a nuestro ejército, ya que están decomisando cargamento de nuestros enemigos. Claro, claro. A ver si nos lo regalan. Puta, con que nos lo regalen, qué buen negocio estamos haciendo con esta chingadera, ¿eh? Pura ganancia. Difíciles, no son pendejos. ¿Qué pasó, compita? ¿Cómo anda diciendo eso? Esta vez le salió, pero quién sabe al rato. ¿Qué pasó? Pues venimos a que nos caguen el palo o a que nos feliciten por nuestro buen trabajo. A que nos feliciten, ¿qué es eso, pues? A huevo. No le hagas tanto de Pancho, Panchito. Oh, padrino, ya está igual que este cabrón. No, no, mira, quiero hablar contigo. A ver, diga. Quiero decirte que tu primo parece que regresó. ¿Mi primo el Chuy? Sí. Y nomás te lo digo para que no haya problemas. Ya sabes que siempre te ha tenido mucho odio y mucho coraje, envidia. Sí, cabrón. Pensar que éramos como hermanos. Pues sí. Pero la vida da muchas vueltas. Eso sí. Tiene toda la razón, pero... Mire... Mejor vámonos a disfrutar, ¿no? Con un bucanito. Son bucanitas, ¿no, pariente? A huevo, mijo. Ya está. Huevo. Vámonos. Sí, arre. Vámonos. 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 ¿Qué pasó, mi vida? ¿Cómo te tardaste? Ya me tenías impaciente. Pero ya estoy aquí. A ver, dime. ¿A dónde me vas a llevar? A donde tú quieras, mi reina. Ya sabes, mientras nos sigamos chingando a ese cabrón de Rentería, por dinero no paramos. ¡Salud, muchachos! ¡Salud, jefe! Tómale, mija, que tome, ¿eh? ¡Claro, claro! ¡Que leche, que leche! ¡Ey, Lupillo! ¿Ya salieron los chilaquiles? Ya, bueno, los salieron. ¿Dónde están, pues? Aquí está la de la 4, pariente. ¿Y la 6? No. ¿Ya tiene la comanda de la 6? Oye, mijo, la de la 6, apúrate, cabrón. Oye, primo. Yo estoy cansado de esto. Quiero juntar dinero para pagarle un pollero e irme del otro lado. ¿Qué chingados te vas para allá? Aparte, si sigues así te van a correr. La de la 6, cabrón, los chilaquiles en salsa verde. Apúrate, güey. Pásame la nota. Hola, buenas tardes. ¿Les pongo una mesa? No moleste. Pantera. Quietos. Qué bien te diviertes a mis costillas. ¿Aquí estás listo, güey? Son 500 pesos, el combo chito, combo 2, el combo 7 y 6 horas. Está bueno. ¿Ya viste eso, güey? Se ven bien pesados, ¿eh? Y los otros también. Se me hace que va a haber bronca aquí, primo. Estos güeyes siempre con sus pinches broncas. Pero qué gusto, Alfredo. Te estábamos esperando. Mira lo que te tengo reservado. ¿Qué te parece? ¿Pero qué me ofreces? Todo es mío. Todas son mías. Lo tuyo es mío. Yo te hice. Pero yo también te puedo dar baje. Calma, calma, Alfredo. Vive la vida. Disfrútala, disfrútala. Disfruta, madres. Yo quiero mi dinero. ¡Y mi dinero! Bueno, Alfredo, tú entenderás. Las cosas no andan muy bien. Tú sabes la crisis. Para ti no hay crisis. Te ves muy próspero. No creas. Las cosas no son como parecen. Para mí todo está muy claro. Te estás haciendo rico con mis negocios. Además, hace mucho tiempo que no me rindes cuentas. Y lo peor es que mi gente me dice que te la pasas de fiesta en fiesta, hasta el chongo, con mi dinero, a mis costillas, con mis viejas, y todavía se te hace poco, cabrón. Espera, espera, debe de tratarse de algún error. Ningún error, te tenemos bien vigilado. Y lo que dice Alfredo es poco con todo lo que te has chingado, cabrón. Bueno, Alfredo, yo quise arreglar las cosas por las buenas. Solamente dame lo mío y retírate. No quiero volverte a ver. Pues qué lástima. Estoy quebrado. No tengo ni un cinco.
¡No mames! ¡Ese güey lo van a madrugar por la espalda! Voy a ayudarlo, güey. Hazle como quieras. Pues entonces, defiéndete, pandera. ¡Aguanta, primo! ¿Qué haces? Cabrón, iba a matar al señor. ¿Qué querías que hiciera, cabrón? ¿Sabes lo que acabas de hacer, muchacho? No, señor. ¿Me salvaste la vida? Ay, es mi primo, es mi primo. Estoy en deuda contigo. Pídeme lo que quieras. Pues... nada, señor, no, nada, nada. ¿De veras nada? Nada, nada, no. Bueno, pues entonces vámonos. Vámonos. Oiga, no, espérese. ¿Qué va a hacer de nosotros? Seguro nos corren de la chamba. Bueno, mira. Ahí te va. Y pélense antes que llegue la policía. ¡Vámonos, muchachos! Vámonos. ¿Qué no viste, güey? Jálale, vámonos. ¿Pero qué vamos a hacer con nosotros? ¿Qué chingados quieres que hagamos? ¿Le hacemos una misa o qué, cabrón? ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! La única diferencia es que yo sí lo busqué. Y gracias a usted, tengo lo que tengo y estoy donde estoy. Bien, salud. Saber que tu primo se convirtió en un pistolero a sueldo. Tan tranquilito que se veía el cabrón. Sí, no te lo diría, pero tengo que decírtelo. Porque sé las diferencias que hubo entre tú y él. Y todo por esa mujer con la que andas. Y mire... no sé ni lo que pasó. Mi primo y yo siempre la quisimos armar en grande. Y vaya, qué vueltas da la vida, ¿no? Pues sí. Ya lo sabes, Pancho. Sí, 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 padrino, ya lo sé. Ella me ha dicho 20 veces que tengo que cuidarme, que saber a lo que me voy a enfrentar. Claro, ya lo sé, ella me ha dicho 20 veces, padrino, se lo repito. Está bien, pues ya lo sabes. Ahora espero que estés preparado para las sorpresas. Muchachos, quiero darles una sorpresa, vengan para acá. Está, jefe, ¿qué tipo de sorpresa? ¿Cuál es? Platícame. Así que aquí andas, primito. ¿Esto? ¡Bájate! ¡Camina! ¡Camina! ¿Quién eres? ¿Qué he hecho, cabrón? Nada. A mí no me has hecho nada, pero eso a mí no me importa. Dime qué quieres de mí, cabrón. Tu vida, cabrón. Un momento. Tengo dinero. Pídeme lo que quieras. Pero no me mates, cabrón. No necesito tu dinero.
Ya hice un trato por tu pellejo y con eso me basta. Ahora ya entiendo, hijo de la chingada. No eres más que un simple matón a sueldo. Y tipos como tú siempre tienen un precio. Sí. Tienes toda la razón. Fíjate que ya llegaron al mío. Vamos a dejarnos de pendejadas. Ya te cargó la chingada. Espérate, un momento. Estoy desarmado. Sí. Tienes razón. Bajen las armas. Váyanse para allá. Déjenos solos. Toma. Te voy a dar la oportunidad de defenderte. Estamos parejos, ¿no? Un duelo tú y yo. ¡Desgraciado! Se me olvidó ponerle esto. Ya sabía que eras un mariconcillo. Por la espalda. ¡No me mates! ¡No me mates, cabrón! ¡No! Prepárenlo. Hay que llevar pruebas. Está limpio, señor. Está a tu encargo. Quiero pruebas. Ah, ¿quieres pruebas? Quiero pruebas. Banda. Siguiente. Es él. Pues ahora sí, cállate con lo mío. Quiero que lo acompañen a la salida. Si cuando quieras otro trabajito, ya sabes, ¿eh? Ah, gracias. Oye, amigo. Toma, panda. Cuéntalo. ¡Salud! ¡Chupa! ¡Chupa, órale! No. ¡Chupa! ¡Órale! ¡Ey, un trago ya! ¿Por qué no? ¡Chupa! ¡Órale! ¿Sabes qué, Chuy? Voy al tocador. Tú más tocador que yo, mi reina. ¿Qué pasó, Lucía? ¿Qué haces aquí? ¿Y con mi primo? Frankie. Lo mismo te pregunto yo. ¿Qué haces tú aquí? Y después de tanto tiempo. Bueno, es una historia larga de contar. Pero lo importante es que ya estoy aquí. Y vengo por ti. Solo que no esperaba que estuvieras con él. ¿Qué? ¿Es tu novio? Claro que no. Solo somos amigos. Yo te esperé mucho tiempo y nunca supe nada de ti. Hace poco se apareció tu primo. Me invitó a salir. Pero solo somos amigos. Pues por lo que veo, es más que una simple amistad. ¿No lo crees? Te equivocas. No. No sé qué hayas visto, pero el motivo por el que yo vine aquí, si acepté venir, es porque él me dijo que sabía cómo contactarte. Pero por lo que veo, me mintió. Hey. De hecho, llevo rato sin verlo, el cabrón. Habla con él. No, por favor. Está muy tomado. No quiero problemas. Mejor ve a mi casa y ahí platicamos, ¿eh? Está bien. Lástima. Primito no era así. Háblame. ¿Me puedes explicar dónde chingados andabas? ¿Eh? ¿Me quieres ver la cara de pendejo o qué? Tranquilo.
tranquilo, Chuy, mejor vámonos, ¿sí? ¿Tranquilo? ¿Eh? ¡Tranquilo, madres, eh! ¿Qué? Pues yo sí me voy. ¿Te vas? ¿Segura? ¿Cómo se nota que no has aprendido a respetar a las mujeres, cabrón? ¿Qué traen, cabrones? Mira nomás, ¿eh? El señor narcotraficante, ¿eh? Don Cash. ¿Cómo has estado, primito? Te voy a explicar algo, cabrón, ¿eh? ¿Este pedo? Es entre mi vieja y yo. Y tú no tienes nada que hacer aquí. Mira, eso de que sea tu vieja está por verse, así que bájale de huevos, cabrón. Se ve que está chingón salvarle la vida a un narcotraficante pesado, ¿verdad, cabrón? Ya tienes refuerzos y todo el pedo. Mira, si mal no les recuerdo, primito, yo mismo te invité a trabajar conmigo. No, pendejo. Tú me invitaste a trabajar para ti. Y eso es muy diferente, cabrón. Yo no soy un pinche lamezuelas como tú, pinche vendido. ¡Muevas, madre! ¡Te muevas, pendejo! ¡No te muevas! ¡Calmao! ¡Calmao! ¡Pues suéltame! ¡Calmao! ¡Muy machito, no, cabrón! A ver qué pedo. ¡Ya! ¡Ey, ey, ya, ya, ya! Mira, dale madre, te me largas, cabrón, porque aunque seas mi primo, aquí te mato, güey. Está bien, está bien, está bien. Ya, vámonos, Lucio. Vente. No, vámonos. Yo me quedo. ¿Ah, te quedas? ¿Te quedas con este cabrón? ¿Eh? Lárgate, güey. ¡Lárgate, Jesús! No, está bien, me voy. Lucio, quédate. Nada más te voy a decir una cosa, cabrón. Cada vez que estés con ella, acuérdate que ella estuvo conmigo. ¡Así te mato, hijo! ¡No! ¡Lárgate! ¡Lárgate, cabrón! ¡Ya me voy! ¡Lárgate, Toño! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No hay pedo! ¡Ya me voy! ¡Que les vaya bonito! ¡Póngale! ¡Póngale, cabrón! ¡Póngale! ¡Cabrón, suelta, hijo! ¡Póngale, cabrón! ¡Vamos! No pasa nada. Si sí es un hijo de la chingada, pero no me chingo. Por eso te lo digo. Me preocupa saber que yo fui la causa de eso. Esta madre no está. Su pariente se pasó de lanza. Aparte, mujer que nadie te falta el respeto. Grandota.
cualquiera diría que son gente decente, ¿verdad? Así parecen. Bueno, pues entonces vámonos. Eso va a ser más fácil de lo que creía. Quiero que vendas lo más que se pueda de merca. Se ha puesto muy bajo el mercado. Con eso que el ejército le ha pegado muy duro a nuestros enemigos. Es cierto, ¿verdad? Desde que se metieron los guachos, se ha puesto más cabrón. Para los pendejos, para mí no. Mira, Pancho, uno no es eterno. En vez hay que pagar derecho de piso y hacer algunas concesiones. A ver, padrino. No le entiendo ni madres. Mira, Pancho, escucha a tu padrino. Quiero siempre estar a tu lado. Y cuando eso pase, asumas tu papel en esta organización. ¿Qué me está tratando de decir? ¿Que se va a retirar o qué chingado? No, nada de eso. Mira, quiero que conozcas a alguien. Vamos. ¡Licenciado! ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Realmente me da gusto verte. El gusto es para mí. Solo quería presentarle aquí a mi amigo Francisco. Gallardo, ¿no es así? ¿Cómo lo sabe? Pues digamos de que sé más cosas de ti de las que te imaginas, Cash. A ver, si es tan cabrón como dice, dígame por qué me dicen así. Gach. Es una historia que tú debes de saber si es verdad o no. Resulta que en una balacera desviaste una bala con tu mano. Y de ahí nace la leyenda. ¿O me equivoco? Ah, chingado, Francisco. Eso ni yo lo sabía. Se ve que sabe mucho, señor. Mucho gusto. El licenciado Román Castillo. Francisco Gallardo. Cach. Aquí el licenciado Castillo es que me tiene informado de todos los movimientos de inteligencia nacional y a quien quería que conocieras. Como tú sabes, Alfredo, el ejército está librando una batalla a nivel nacional en contra de gente como tú. Las cosas no son fáciles. Hay que brindarle al pueblo resultados para seguir conservando nuestra credibilidad. Tú sabes. Lo sé. ¿Cuánto quieres porque me sigas ayudando? Bueno, pues tú sabes, cada vez hay que mojar más y más. Y algunos elementos que no se venden, pues hay que irlos eliminando poco a poco. Por cierto, acaba de llegar a la zona militar un teniente de esos que se quieren convertir en héroes. Y lo cual representa un grave peligro para nuestros intereses. Hay que tener mucho cuidado con él. Todo el mundo tiene su precio, ¿no? Pues parece ser que este no. Así es de que cuidado. Pues habrá que eliminarlo. Pues eso sería lo más recomendable antes de que él lo haga contigo. No. Primero dígame que me va a seguir ayudando con mi gente, en concreto, con Francisco. Con mucho gusto. Fue un placer, Seven. ¿Ya ves qué tan grande es esta organización? Gracias, don Alfredo. Y tú eres el heredero de todo esto. No me vayas a fallar. Qué padrinito te cargas, ¿eh? ¿Qué le hiciste, cabrón? ¿Cómo chingas, cabrón? ¡Lárgate, cabrón! ¡Te voy a meter un balazo, cabrón! ¿Eh? ¡Ven pa' acá, pinche gordo! ¡Ven, cabrón!
Mónica Arriaga, la Moni. Bailarina exótica y amante de un tal Kevin. Sabemos que es hombre de confianza de Francisco Gallardo. Rebeca Garrido, madre soltera, exmodelo y también tiene un amante. Martín Valencia, otro hombre de confianza de Garrido. Teniente, esta información es muy importante y confidencial. ¿Se puede saber cómo tuvo acceso a ella usted? Capitán, con el debido respeto no me es posible informarle mis fuentes. Trabajo en una misión especial. Muy bien, teniente. Solamente una cosa le pido. Usted dirá. Que respete a la población civil, que nada tiene que ver en esto. Capitán, me está pidiendo que respete a unas mujerzuelas que se convierten en amantes de narcotraficantes y que además de protegerlos están burlando del país. Teniente, le estoy pidiendo que vaya sobre esos hombres. Y si ya los tiene ubicados, ¡actúe! Pero no se lleve entre las patas a gente inocente. ¿Y cómo puede hablar de gente inocente, señor, cuando estas mujerzuelas hacen alarde de todo el dinero que sus amantes narcotraficantes les dan a manos llenas? No confunda, teniente. Si esas mujeres deben algo, lo van a pagar. Pero recuerde que tienen familia e hijos. Pues en ellos debieron haber pensado antes de enredarse con esos asesinos, capitán. Voy a ser muy claro y lo voy a decir una sola vez. En este maldito negocio se vale todo. Y créame que me voy a aprovechar de ello para lograr los objetivos, capitán. A mí me vale madres quién vaya a caer, pero de que los voy a agarrar, eso puede jurarlo. ¡Pues no me gustan sus métodos! A mí tampoco la tibieza con la que se combate el crimen organizado, capitán. A mí se me vio para limpiar esta zona de toda la porquería que existe. Y lo voy a lograr, capitán. Con permiso. ¡Teniente! Le recuerdo que soy su superior y tiene que obedecer mis órdenes. Y yo le recuerdo que estoy enviado a una misión especial desde muy arriba. Tengo órdenes y autorización de trabajar por mi cuenta y con independencia absoluta, capitán. ¿Y ustedes qué ven? ¡A sus misiones! ¡Dale, bola de huevones! ¡Vámonos! Yo la verdad ya no entiendo nada. No sé qué te quiso decir el jefe. Ah, oh, mira. Lo que yo entendí es que el güey nomás quiere que andemos a las vivas, es todo. ¿Sabes? Bien crudo, ¿verdad? A huevo, güey. Me le pasé el putazo con la Moni anoche, cabrón. Te trae jodido, ¿verdad? Oye, el indio cree que sabe más que el jefe. Pues quítese las plumas, compa. Ya, vamos, pinche bola, vámonos. Vámonos, putos. En la escuela ni siquiera vieron a la niña, mucho menos a Rebeca. ¿Sabes lo que eso representa, no? Sí, carnal. Miren. Si ubican a las viejas, las van a usar en nuestra contra. Sí, compita, pero ¿no voy a dejarlas solas? Claro que no, pariente. Usted sabe que a nuestra gente no la dejamos abajo. Como debe ser. ¿Qué onda? Francisco, me acaba de llamar Rebeca. La asaltaron. Solo que la tiraron a las afueras de la ciudad. De la niña no me dijo nada. Ya apareció Rebeca. Da gracias a Dios. ¿Y la niña? No sé. A ver, dime, ¿cómo está? ¿Dónde está? Está a la salida de la carretera de Cuota hacia Mazatlán. Está bien. Márcale y dile que vamos para allá. Está bien, pero apúrense, por favor. La escuché muy apurada. Al rato te marco. Ok. ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Mandaste llamar? Sí.
preguntarte por el cash. ¿Sabes algo? Aún nada. Ahí te encargo. Si sabes algo, manténme informado. No te preocupes. Fíjate que ya hablaron, ya apareció la morra de Martín. Ah, qué bien. Al menos. Oyes, yo siento como un presentimiento, como que algo va a pasar. Ah, caray, ¿cómo qué? ¿No sientes algo raro, algo en el ambiente? No sé. Algo va a pasar. Le dije, capitán, que mis fuentes eran totalmente confiables, ¿no? Estaba seguro que iba a estar ese cabrón. Pues, la verdad, no sé cómo le hace, teniente, pero le doy la razón. Ponce. Sí, teniente. Libre. ¡Los guachos, cúbrense! Mátame, cabrón, porque vivo no me vas a llevar. Me encantaría darte el gusto, pero no será posible, cabrón. Te vas a ver muy mal lleno de plomazos en la barriga. Eso va a hablar muy mal de nosotros, ¿no? A mí lo que me conviene es que salgas vivito coleando por televisión y a nivel nacional, para que la opinión pública sepa que yo fui el que te atrapó, cabrón. Con que el mismísimo capo de capos en persona, ¿eh? Un día me la van a pagar todos, cabrones. Puede ser, Bazán. Pero hoy, ya te chingaste. Hoy no es posible. ¡Llévenselo! Cálmate, ya no ves que ya es imposible. Calmado, cabrón, ya. Sí, cabrón. Está bien asegurada la finca. Ya no podemos hacer nada. Comprende, ya no hay nada que hacer. ¿Qué ordenas? Hay que hablarle a todos los pinches medios. Díganle lo que pasó con Rebeca, díganle lo que está haciendo.
madre hicieron. Dígale, quiero que hagan un pinche quedadero a todos, ¿entiendes? Hay que hacerlos quedar mal esos cabrones. Esos cabrones están jugando mal, así no se juega. Es entre hombres, cabrones, que no empiecen estas mamadas. Rebeca está muy apenada contigo. Mire, que no se preocupe. Esto le pudo haber pasado a cualquiera. Los que la cagaron fueron esos hijos de... Y van a pagar, güey, vas a ver, güey. Oiga, pariente. Muy clarito lo dijo Bazán. El día que él faltara, usted se hace jefe. Pariente, a sus órdenes. Yo en adelante, tú estás al frente, Seven. Somos fieles en todo, cabrón. Muy buenas noches. Esta noche el ejército mexicano se ha apuntado a un gran éxito con la aprehensión de Alfredo Bazán. Este operativo ha sido llevado a cabo por un pelotón bajo mi mando, logrando un éxito más en la justicia nacional. Teniente, se dice que para atrapar al señor Bazán se valieron de una mujer y su hija secuestrada por ustedes. ¿Qué nos tiene que decir de eso? Eso es totalmente falso, señoritas. Llamadas anónimas nos dieron esos datos, y además de la mujer secuestrada y de la escuela donde estudia la menor. Efectivamente, no se les ha visto. Lo único que puedo decirles es que eso es cuestión del foro común y no me atañe a mí hablar al respecto. Nunca antes el ejército se había valido de mujeres para atrapar a esta clase de delincuentes. ¿Qué me dice a eso, teniente? Sin comentarios. Lo único que tenemos que decirles es que este es un éxito contundente para nuestro aparato de justicia. Muchas gracias. Llévenselos. Señores, tiene que aclarar dudas, por favor. Me valiste madre, cabrón. Tranquilo. Tú sabes que Alfredo va a estar bien, no le va a pasar nada. Con el pinche feria nunca le pagamos a estos cabrones. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad, Jesús? A menos que te quede el Cachi en lugar de Bazán. Es estúpido, no tiene los tamaños para manejar una organización tan grande. Acuérdate que le salvó la vida. Puede quedarse como el mero Chaca. No sé, estoy yo ahí para entrar. Agarraron a tu padre o tu maricón. ¿Tú crees que estás en paz? Llévese. Señores, tiene que aclarar. Sí, pero te tienes que acordar de algo, de sus rostros. ¿Dónde te llevaron? Digo que no, fue uno de esos secuestros express, de esos que andan muy de moda. Lo bueno fue que no me relacionaron contigo. Ni con el Cacho, ¿no? No, 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 claro que no. Porque si sí, pensaría que fuera alguno de sus enemigos. Y por lo que me has dicho, es un pinche tacuache cualquiera. Y debe de ser uno de esos. Nada más me quitaron lo que gané en la noche. Pero lo que sí me dio mucho miedo es estar tanto tiempo con ellos. De eso quiero hablar contigo. Por favor, quiero que pares de trabajar ahí. No soporto que te miren, mucho menos que te toquen. Pero tú así me conociste, Kevin, y tú lo sabes muy bien. Sí, lo acepté. Pero ya no tienes necesidad. Por favor, ya. Quiero que mañana vayas y renuncies. Está bien, mi amor. Como tú digas. ¿Qué onda, pariente? ¿Qué pasó, pariente? ¿Cómo está la Muni? Está bien. Un poco asustada por los pinches raterillos esos. Pero no, al fin y al cabo está bien.
Estoy bien, Francisco. Gracias por preocuparte por mí. No, no te preocupes, mija, ya sabes. Oiga, pariente, la que todavía no aparece es la hija de la Rebe. Esperemos que con todos los pinches periodicazos estos ya aparezcan, ¿no? Esos cabrones no se la van a acabar, Seven. Mañana mismo quiero hablar con todos ustedes. Hay que ver cómo chingados ayudamos a don Alfredo. Ya está, mijo. Ya bien sabe que usted es el nuevo jefe. No se le olvide, pariente. ¿Eh? Mañana les digo qué pedo, ¿no? Mientras, vete alistando. Porque mañana tengo que ver a alguien muy importante también. ¿A quién, pariente? Al compa Castillo. Don Alfredo me dijo que lo buscara y es precisamente lo que voy a hacer. Está bueno, mijo. Ahí nos guachamos mañana. Ustedes los quiero bien frescos mañana, cabrones. Eso es un cochinero. ¿Lo viste, mija? Mañana la tengo bien ocupada. Ya oí, mi amor. Pero por favor, ten mucho cuidado. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Ah? ¿Por qué le dicen Seven a Francisco? Mira, a mi pariente le dicen Seven por muchas razones. La primera, porque es su número de la suerte, el 7. La más obvia, ¿no? La segunda, si no mal recuerdo, es porque es el séptimo narco dentro de la mafia. La tercera, que es la que yo, pues a mí más me gusta, es porque el cabrón en su primer jale mató a 7 personas. Ese cabrón tiene un ángel. Es mi jefe. ¿Y tú también tienes clave? Sí, claro. Soy el K-47. ¿K-47? ¿Y qué es eso? Pues por Kevin, y soy el 47 en la mafia. Ah, muy interesante, mi amor. Teniente Arévalo, ¿me puede usted informar exactamente cómo realizó el operativo Bazán? ¿Y por qué no se me informó que iban a utilizar civiles para este operativo? General, con el debido respeto, no me es posible revelar los detalles de la operación. Quiero comentarle que yo he sido enviado a una misión especial para combatir el crimen y la problemática en esta zona. Eso ya lo dijo, teniente. Y aunque lo entiendo, no lo acepto. Usted sigue siendo un elemento bajo nuestro mando y... Y le repito, capitán, que yo no estoy bajo su mando. Estoy en una misión especial. ¿Y la mujer y la niña qué? Bueno, la mujer y la niña efectivamente fueron utilizadas. Pero en esos momentos la mujer se encuentra en absoluta libertad y la niña todavía la tengo bajo custodia para tratar de sacar más información. ¿Está usted diciendo que nuestro ejército ahora secuestra mujeres y niños para operar? Lo que usted está diciendo es una barbaridad, teniente. Le exijo, le ordeno que libere a ese infante lo más pronto posible. Pero, señor... Tengo un señor, y si no cumple mis órdenes, lo mando a una corte marcial. Y me vale madre de dónde vienen sus mentadas órdenes. Nuestra responsabilidad es servir y proteger al pueblo, teniente. No secuestrarlo. Sí, señor. ¡Puede retirarse! ¿Usted qué piensa, general? No sé. Voy a tener que llamar a los altos mandos para ver quién es este loco y quién le da sus órdenes. Bueno, pues ya se saben sus territorios, cabrones. No quiero nada de fallas. ¿Entienden? Hay que moverme acá a lo pendejo. Necesitamos un chingo de feria. Aparte, al rato quiero hablar con ustedes dos. ¿Cómo? Arre, ya sabes, compita, aquí andamos. Oiga, mijo, no se me agüite, mijo, póngase pilas. ¿Qué novedades, Rebeca? Está bien. Manténme informado cualquier cosa. ¿Qué te dijo? Pues la niña no aparece. Ya la buscamos por todos lados y Rebeca está destrozada. Ya no sé qué hacer. No te preocupes. Tú sabes que al rato sale. ¿Y de tu morra?
Te quería decir que ya no la veas. Muy peligroso para nosotros. Ella sería incapaz de hacernos una chingadera. Rebe sabe mucho. No nos conviene. Ya, viejo, no se me agüite. Hay un chingo de morras esperándolo. Está bien. Pero no voy a dejar de ayudarla, y menos con esto que le está pasando. A huevo, así se habla, mijo. Vamos, cabrones. Está bien. Vámonos. Ya, Roberto. ¿Y yo? Usted, como siempre, compita. No se me despegue. Ya sabes, siempre contigo. Sebel, tú no te preocupes, como si estuviera donde atado. ¿Qué pedo que ni con esa ganaba, güey? Y ya se acabó el juego, es hora de hacer business. ¿Y cuál es la prisa, vato? Time is money, mijo, time is money. Tengo tu tiempo, loco. Nos enteramos que el Cachi es el nuevo Chacas. Si aquí los chismes vuelan. Bueno, traigo lo que me pidieron. ¿Y dónde está la merca? Afuera. ¿Cómo fue? Vámonos. No se va a poder por el momento. Ya dejen de hacerle al pendejo y entréguense, cabrones. Ustedes son los imbatibles hombres del cash. No son más que un par de mamarrachos. Termina esto de una buena vez y no te pases de listo, cabrón. Tranquilo, mariconcito. No te preocupes, tú la vas a librar. ¿Qué vas a hacer con nosotros, cabrón? Por lo pronto les voy a perdonar la vida, con tal de que vayan con el recado con el que dice que es mi primo. Ah, cabrón. ¿O sea que el Cash no es tu primo? Eso es cosa que a ti no te interesa, cabrón. Quiero que le digan a ese güey que me voy a quedar con todo lo que cree que es suyo. Que pronto va a venir de rodillas a pedirme perdón, el cabrón. Pues, ¿qué te hizo para que lo dieras tanto? Eso es cosa que no te interesa, cabrón. Agarren eso, que ya es mío. Quieto, quieto. Sé lo que estás pensando, muchacho. Pero te diría que todavía te falta mucho que aprender de este negocio. No. Yo mismo vi cuando Alfredo Bazán le daba unos paquetotes de feria para su protección. Pues sí. Pero una cosa es que me pagara para dejarlo operar, y otra muy distinta que me pagara para su protección personal. Pues para mí sigue siendo lo mismo. ¿Cómo la ve? Eso es lo que quiero que aprendas. En este negocio hay que guardar las apariencias. Alfredo sabía muy bien que tenía que pagarlo tarde o temprano. En este negocio siempre hay que sacrificar a alguien, ¿me entiendes? Alfredo sabía de esto y mira, el mundo va a seguir girando, muchacho, entiéndelo. Entiendo. Así que taparle el ojo al macho para verle la cara de pendejo al pueblo. Exactamente. Y te diré algo. Todos pertenecemos a una maquinaria que ni tú ni yo podemos parar ni modificar. A todos nos llegará la hora de rendir cuentas. Pero mientras tanto, pues, seguiremos operando. ¿Está bien? Pero eso, andarse con jaladas y andar secuestrando niños y mujeres, eso no va, cabrón. Nunca se dio esa orden. Un oficial se saltó jerarquías y desobedeció la orden. Pero ya lo tenemos bajo vigilancia. Entonces,
Seguiremos haciendo el mismo trato usted y yo. Pues para eso estoy aquí. Un día, así me lo pidió Alfredo. Y algún día tú se lo pedirás a alguien, quizá distinto a mí. Pero apréndete esto, muchacho. Hoy estamos, mañana tal vez ya no. Así es de que hoy es tu turno y aprovéchalo, muchacho. Oiga. ¿Y don Alfredo? ¿Cómo está? Él estará mejor que tú y yo, hombre. No te preocupes. Alfredo es una persona importante que pactó. Y ahora le toca pagar lo suyo. Te digo, el sistema, muchacho. ¿Está bien? Acompaña al señor y entrégale lo acordado. Entonces, ¿estamos? Vamos. Gracias, Francisco. Por acá. Que se me hace sospechoso, cabrón. Fíjate, fíjate. ¿Quién es? No, no hay pedo, güey. Es una doña. Puta madre, cabrón. Es el Seven. Contéstala. Pónmelo, pónmelo. Ahí está. ¿Dónde andan, par de huevones? ¡Lo chingaron, Seven! ¿Qué dices? Tu primo, o el que dice ser tu primo. A ver, ¿cómo que es mi primo y ahora no es mi primo? ¿Qué chingado está pasando, cabrón? Dime bien. Eso fue lo que nos dijo Seven. Nos mataron a los hombres y se chingaron la merca. Me lleva la chingada. Bueno, pues no hay pedo, no se preocupen por la merca, pero los cabrones, está la gente, cabrón. Ese puto tacuache te trae un odio y rabia, mijo. Me vale madres, cabrón. Ahorita lo importante es proteger a la gente de esos muchachos. Ustedes dos encárguense de eso. ¡Ya está! Puta, güey. Este cabrón nos va a pozolear. Dale, cabrón, písale, písale. Hey, mi Seven. Pues por aquellos, vamos agarrando la peda, ¿no? ¿La peda? Pues sí. Como dicen, las penas con pan son menos. Tienen razón. Es más, por esos cabrones que dieron la vida por nosotros. ¡A huevo, mijo! Bueno, pues, quiero proponer un brindis por toda nuestra gente. Salud. Salud, amigo. Salud, Toda la gente que se la paz. Así dice, también que te tiene un gran odio. Sí. El güey dice que te va a hacer pedir limosna de rodillas, cabrón. Ese cabrón está loco. Además, un día se presentó diciendo que era mi pariente, pues le creí, ni modo que vaya a mentir. Aparte, es más, hasta que le conseguí chamba ahí en el restaurante donde trabajaba, donde conocía bastante. Pues algo más grave le has de haber hecho. Acuérdate que también le tomaste a Lucía. Ah, ni madre, Lucía no era su vieja. Además, Lucía ya lo conocía de tiempo atrás. No sé qué chingado le hice. Pues hay que tener mucho cuidado. Está muy loco ese vato. Hola. Mami, sí, espérame. Pues ahora que me acuerdo, este cabrón empezó a cambiar desde que empecé a jalar con Basanta. Hice mis primeros jales y el güey le hablaba y lo buscaba y el güey andaba bien hambriado, no sé qué chingado le hice. Pero
Creo que desde ahí vino el feo. Ya ves que te dije la verdad. Tú, por favor, ya no me obligues a hacer nada más. Mira, lo único que yo sé es que mañana están por recibir un cargamento muy grande y con eso van a sacar de la cárcel a Basana. Te juro que es la verdad. Mira, hoy se entrevistó con una persona muy, muy importante para tratar eso. Sí, sí. Quiero que me sigas investigando. ¡Carajo! Ya te dije que en cuanto yo quiera te ayudo a pelarte de aquí. Pero necesito más información. Está bien. No sé cuánto puedo aguantar esto. Por mi culpa mataron a esos hombres y eso lo voy a cargar en mi conciencia por toda mi vida. ¿Y tú qué pensabas que iba a pasar siendo la putita de un narco? ¿Eh? ¿O me vas a decir que no sabías en qué te estabas metiendo, pendeja? Está bien, te voy a averiguar todo lo que yo pueda, pero mira, por favor, no me dejes sola con esto, o me pueden matar. Sí, ya, tú tranquila, yo nervioso, ¿eh? Y déjate de pendejadas. ¿Estás segura que dijo eso? Ya estuvo, vámonos. ¿Y a dónde? A la casa, vámonos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que te valga madre, cabrón. Solamente llévate a la Moni. ¡Vámonos! ¿Pero de qué hablas? ¡Que te la lleves, cabrón! ¡Me vale madre! Todo está saliendo como lo planeamos, tío. El teniente Mario Arévalo encontrado muerto en su casa. Muerto en su casa. Entonces, ¿quién es ese hombre? Lo siento, señor. Es un usurpador. Robó sus documentos oficiales y se hizo pasar por él. Y lo peor de todo es que se desapareció. Nadie lo ha visto. ¿Verdad, oficiales? Nadie lo ha visto. Está desaparecido, señor. Prepare la gente, capitán. Es tiempo de actuar. Sí, señor. Las órdenes. ¿Qué chingados está haciendo aquí esa vieja, cabrón? Perdóname, Frankie, yo sé que la cagué. Sí la cagaste, cabrón, y de castigo tú le vas a decir a la familia y a nuestros compitas que se los chingaron por culpa de esa pinche vieja. Mira, Frankie, la vieja tiene miedo a que aquel cabrón venga a matarla. Más miedo me tiene que atrás. ¡Ey, cabrón! Tranquilo, ya. Déjame, cabrón, ya. Déjame, Martín. Llévatela, cabrón, llévatela, te lo juro que si la mato, llévatela ya. Seven, ¿me escuchas? Seven.
Este cabrón está muy bien conectado. Aparte necesitan un chingo de mercancía para el gabacho. Cabrón, ¿pero dónde está el güey? Dime. Ya deberían de haber llegado. ¡Quietos, cabrones! ¡No se muevan! ¡No hagan nada porque se los carga la chingada! ¡Fuera! Hasta que nos volvemos a encontrar, primito. Decídete, cabrón, ¿somos primos o no, güey? Fuiste mi primo hasta que me serviste, pendejo. Pero después de lo que hiciste, pues qué chingados hice, cabrón, si solo te quité a Lucía. No, nada más eso. Yo a ti te conozco. Efectivamente. Un día nos conocimos. Precisamente por eso se me hacía raro que no me recordaras, cabrón. A ver, recuérdame. Te dije en el Seven porque supuestamente mataste a 7 cabrones, ¿verdad? Eran enemigos de Bazán. Los tuve que quitar del camino. ¿Qué chingados hay con eso, cabrón? Por eso nunca quise unirme contigo. ¿Sí? Eran enemigos de Alfredo Bazán. Pero también era mi familia. Ya recuerdo quién eres. Así es. Como verás, ese apodo del Seven ya no te queda. Te mató el séptimo. O sea, yo. Así es, tío. Bueno, ahora díganme cómo piensan arreglar esa ofensa. No eres muy inteligente, ¿verdad, pendejo? Hasta aquí llegó tu corrido. Ahora sí, cabrón. ¡Te vas a morir, cabrón! Pues ¡jálenle, güeyes! ¡Cuéntale, calma! ¡No te muevas! ¡Hasta que por fin caíste, cabrón! Ahora sí te vas a pudrir en la cárcel, cabrón. ¡Cállale, cabrón! ¡Llévenselo! Por narcotráfico, asociación delictuosa, importación de arma de uso exclusivo del ejército. ¿Cuáles son tus alias? Muchos me dicen el Catch, el Seven para mi equipo, la gente que me aprecia también me dice Panchito.